Bueno, me ha sorprendido gratamente pues lo que es la limitación de a posibles vehículos adyacentes o que se pudiera transmitir ese incendio. Eso me ha sorprendido. Las mantas para contención de coches son positivas, sí, es un avance. El limitar, en caso de que se produzca algún tipo de explosión asociada a la propia batería eléctrica o de cualquier otro tipo, pues esa manta limita el radio de acción de esa deflagración. La manta aguanta muy bien las deflagraciones, eso no es indiscutible. Frente a deflagraciones es muy bueno, te lo limita mucho, te lo contiene. Eso es seguridad una vez colocada la manta, para los intervinientes es muy útil. Ha reducido la llama, ha reducido el contenido de hidrocarburos que llevaban los gases. En ese sentido es una mejora, sí, yo creo que sí. Pero la manta aguanta bien y su función principal, que es evitar la propagación, la hace sin ninguna duda. Lo importante es que los bomberos en este caso tenemos que saber que este tipo de manta no nos extingue el vehículo, pero sí nos da margen a tomar acciones más defensivas o a evitar propagaciones de gases. Cualquier manta de este tipo podría ayudar muchísimo a que no se propagaran los incendios con la magnitud que se están propagando. Véase patinetes, taladros, relojes móviles, etcétera, etcétera.